Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo conseguir el oro en todas las pruebas internacionales tipo A. Y como en todas las licencias os aconsejo que activéis el fantasma de demostración, ya que es vuestra guía para hacerlo perfecto. Comenzamos por la IA1. Aquí nos tenemos que mantener a la izquierda y frenar con fuerza más o menos por la marca de los 75 metros. Y volver a sujetar el acelerador a fondo. Acelera hasta el siguiente punto marcador y con pequeños volantazos soltando el acelerador. Si se nos va el coche, aceleramos a tope al enderezar y de esta manera llegaremos a la meta. Para la IA2 nos mantenemos a la izquierda acelerando al máximo y justo en el indicador de freno apretamos el freno al máximo también, como si de nuestra vida dependiera. Sigue frenando mientras giras a la derecha, ahora aprietas el acelerador para aplicar solo entre un 25 y un 50% de aceleración y mantente justo en la línea interior mientras tomas las próximas dos curvas, sal de la esquina y aceleración máxima hasta la línea de meta. Llegamos así a la IA3. Y nos dirigimos inmediatamente a la izquierda saltando lo más cerca que puedas hacia el lado izquierdo. Ahora frena con fuerza después de los paneles de la derecha. Sigue frenando y conduciendo hasta el vértice de la curva. Acelera a fondo en la siguiente recta y luego frena con fuerza y gira con fuerza alrededor de la curva izquierda, pisando el acelerador en la siguiente curva a la derecha. Finalmente acelera mientras giras a la izquierda, sal de la curva y luego acelera hasta la línea de meta. En la IA4 mantente a la derecha acelerando y frena con fuerza a los 210 km. Continúa frenando hasta el indicador de marcador. Y acelerando un poco llegamos a la curva de la derecha, donde soltaremos el acelerador mientras giramos, y justo tras la curva aceleramos para pillar la trazada ya acelerados. Seguimos el trazo y cuando lleguemos a la siguiente curva tan solo dais un 10% de freno para que acto seguido soltemos el acelerador mientras giramos, para no perder velocidad y aceleramos tras superar este tramo hasta llegar a la meta. Para la Internacional 5, desde el comienzo de la prueba, mantente a la izquierda y frena ligeramente en el segundo marcador de la curva. Vuelve a acelerar a fondo y tomas las próximas curvas siguiendo la trazada, soltando el acelerador o frenando lo justo para poder girar y no perder mucha velocidad. Seguimos con la IA6. En esta hay que acelerar y mantenernos a la derecha, frenar con fuerza justo después de la placa número 4, nos abrimos un poco a la derecha incluso pisando fuera de pista. En el desnivel de curvas aceleramos levemente un 25-50% del acelerador, donde no debemos frenar ya que con soltar el acelerador debería bastar para tomarla de manera correcta y acto seguido acelerar al máximo hasta la meta. En la IA7 nos tenemos que mantener en el medio de la pista y frenar moderadamente en el marcador de la izquierda. Luego gira y vuelve a acelerar a fondo una vez que haya pasado la curva. Frena con fuerza justo antes de pasar el árbol en el lado izquierdo. Sigue frenando hasta llegar a la curva y luego pisa el acelerador mientras giras antes de aplicar el acelerador a fondo hacia la línea de meta. Desde el principio de la IA8 aceleramos sin parar enlazando hasta la tercera curva.
aquí frenamos con fuerza y justo cuando pasemos de la parte naranja, vamos a acelerar progresivamente hasta enderezar y acelerar al máximo. La siguiente curva tan solo pulsamos un poco el freno, pero seguimos acelerando hasta la meta. La IA9 no debería ser muy complicada, ya que este coche tiene un buen giro y buenos frenos. Podéis sobrepasar algunos márgenes y apurar más la frenada que en otras licencias. Llegamos así al examen final, que requiere bastante destreza. Me ayudó muchísimo seguir al fantasma de demostración e intentar replicar sus movimientos todo lo posible.